te extrañé tanto, tanto. Y yo a usted. Apenas me enteré de la canallada. Tomé el primer avión y aquí estoy. Gracias, Peter. Llegas en el momento preciso. Lamento no haberle avisado. Es que no puedo creer que ese canalla esté otra vez aquí. Y yo que pensé que me había librado de él, que me lo había sacado de encima. La rata es un animal muy resistente, madame. Me tiene acorralada en mi propia casa. Y yo sin un aliado. ¿Y Claudio? Claudio tira para los dos lados. Eso ya lo sé, madame. Me refiero a que atiende a los Montandán y a mí de la misma manera. ¿Qué cosa? ¿Cómo se atreve ese Judas? No te preocupes, Peter. Acabas de llegar. Debes de estar cansado. Me dormí en el avión. Entonces tomemos desayuno juntos. Deja tus cosas y vienes. Ya, cómo no, voy a dejar. Te extrañé tanto, tanto. Mi lugar siempre será a su lado. ¡Pito! ¡Ay, Pito! ¡Pito! Pito, cuando doña Francesca me lo contó, no lo podía creer. ¡Volviste, Pito! ¡Qué lindo! ¡Suéltame, Judas gordo! ¡Ay, Pito, por favor! Yo tratándote con todo amor y cariño y tú me tratas así, no es justo. Ya me enteré que estás dobleteando, sirviendo a Madame y a esa rata. Ay, Pito, pero yo soy el mayordomo de esta casa. Tengo que servir a todos los que están en esta mansión. ¿Por qué? ¿Ella te ha dicho algo? ¿Me va a despedir? Agradece que es una mujer de noble corazón. No te preocupes, Pito. De hoy en adelante solamente la voy a servir a ella y a ti. ¿Está bien? Más te vale. Y también vine a avisarte que el desayuno va a estar servido en 5 minutos. Voy volando como un colibrí. Permiso. Primero tengo que atender unos asuntos. Debe ser Frank. ¿Tú qué haces aquí? Lo mismo te pregunto, rata inmunda. Oye, no me faltes al respeto, que esta es mi casa. Esta nunca será su casa. Lárguese. Y deje de atormentar a Madame. ¿Quién eres tú para darme órdenes, mucamo inservible? Soy quien la protege de sabandijas como usted. ¿A quién vas a proteger tú? Lo que a ti te preocupa es que Frank y yo retomemos nuestra relación. No hables sandeces. Tú quieres que te deje el camino libre con mi exesposa, ¿no? Acuérdate que yo sé tu secreto. Lo reto a un duelo. ¿Duelo? Hace tiempo debimos arreglar esto como los hombres. Oye, ¿tú dónde crees que estás, viejo senil? ¿En el viejo oeste? Por favor, retírate de mi cuarto. Lo espero a las 3 de la tarde frente a la casa. Como no vaya, será el cobarde más cobarde de la historia. O mejor dicho, será catalogado como la rata más rata. Arizón Orate. Debes estar rabiosa porque recuperé mi cuarto. Debes pensar que me has ganado. Pero yo sigo en el Francescas. Ahora voy por el restaurante que fundó mi papá. Y por nada del mundo permitiré que me lo quites. Me las vas a pagar todas. Españolita. Te daré donde más te duele, peruanita. Y ya sé qué es. ¿Desean algo más? Que no vuelvas a fallar en tus deberes ni en tus lealtades. Ay, Pito, yo sé que obré mal, pero no me lo estés achacando a cada rato. Además, doña Francesca ya me perdonó, ¿verdad? Así es. Y no, Claudio, no deseamos nada más. Claudio, ¿me fríes un par de huevos a la inglesa y me los traes? ¿Y este qué le pasa? En fin. ¡Buenos días! ¡Sac! ¿Y
Ya ves, Fran, él empieza con las agresiones. Él hace lo que le parece correcto y yo lo apoyo. No comerás nada de lo que prepare Claudio. Pero si los mayordomos son muebles, vienen con la casa. ¿Nos vamos a poner así por un pancito? Por favor. ¡Ya! Voy a esperar que baje mi mamá para nivelar la balanza. ¿Su mamá ya no está? ¿Ya no está? ¿Se fue? ¿A pasear al parque? No, en la mañana me pidió que le ayudara a hacer su maleta. Me dijo que va a retomar sus viajes, que ya hizo lo que tenía que hacer y partió. Pero eso no puede ser. Además, me pidió que le entregara esto y que lo leyera en voz alta. A ver. Ah, Diego, hijo, es hora de seguir con mi vida. Pero te dejo a cargo de todo lo que me corresponde en la corporación de esa vieja Perdón. Es cierto, yo soy el representante legal de mi madre. Desgraciada. Tiró la piedra y escondió la mano. Así que debo de dejar de comportarme como si fuese un arrimado en esta casa. ¡Claudio! ¡Me atiendes como es debido! Claudio, si mueves un músculo, te radico de esta casa. Y yo te contrato de nuevo. Hola. Hola. ¡Peter! ¡Peter! Señorita Alicia. Joven Cristóbal. Hijita, dijiste Peter. ¿Sí? No me di cuenta. Hace rato que no te das cuenta que hablas como tu jefa, Alicia. Ay, ya, Cristóbal, ¿eso qué importa? ¡Peter está de vuelta! Sí, qué gusto tenerte de vuelta, Peter. Sí. Gracias, te echamos de menos. No quieren compartir su comida, imagínense. Dije nada de lo que prepare Claudio. En la cocina hay comida. Pueden atenderse solos. Su abuela se fue de viaje y estamos teniendo una pequeña lucha de poderes. Aquí no hay ninguna lucha de poderes. Pero que estén en mi casa no significa que tenga que soportarlos. Permiso. Permiso. Si la señora Francesca me vota, usted me contrata. We'll be right back.